volvimos. Aquí en especial de Noche de Brujas Halloween. Noche de Brujas Halloween. Noche de Brujas Halloween. Con las anécdotas de un servidor que ustedes, tú, niño, tu señora, tu abuelita, nadie conocía. Y yo se lo voy a explicar. One por one. One por one. Para las que no saben inglés, es una por una. ¿Ok? Sí. One por one. ¿Qué decimos? Mucha gente ha catalogado mucha gente. He dicho, las brujas no existen. Sí existen. Los muertos no existen. Sí existen. Las machorras no... Ah, no, 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 esos son... Sí. Esas sí existen. Y dije yo, ¿tendré calor? Ah, es un chiste mío. No. Pero les voy a contar otra anécdota más de un niño muy pequeñito, muy peculiar. Esto fue verídico en Zacatecas. Corrí el año de 1967. Iban tres amigos. Esto fue aquí en Monterrey. ¡Uno que en Zacatecas! ¡Ya cambié la historia, güey! ¡Es mi historia! ¡Estúpido! ¿Qué decía? Monterrey, Zacatecas. Ah, ok. Aquí en Zacatequitas, güey. Sí. Por pesquería. Aquí en la colonia Independencia. ¿Qué decía yo? Iban tres amigos que trabajaban en Fundidora. Puta chica, es de los 80 la historia. 67, güey, no estás oyendo. En esa ocasión, habían quedado los niños campeones 10 años antes, aquí en Monterrey. Sí, los de béisbol. Iban tres amigos, fue el desolado. Antes todo lo que es el río Santa Catarina estaba desértico. Como ahorita está. No había mucho tráfico. No había mucha civilización. Corrían exactamente las 11:59.59 de la noche de un martes 13 de 1965. ¡Mis hijos! Y de repente, ¡mis ojos, Danos! Iban caminando alegremente por el lindísimo río Santa Catarina. ¿Dónde lleva la ciudad? Pues no era Zacatecas. ¿Zacatecas? Monterrey. Por eso dije Zacatecas de la Independencia, de Monterrey, ¿sí o no? Aclaré. Zacatecas con Sinaloa. ¿Sí? Trabajaban aquí en Fundidora y se fueron caminando a su casa a la Independencia, ¿ok? Ah, sí. Para que me entiendan. Okay, okay, sí, okay. Tenía que cruzar el río. Tenía mucho, que mucho río. Rollo, hombre, mucho rollo. Bendigos metiches. Y luego. Estúpido. Iban caminando y chiflando más o menos así. Adiós, masita. De repente, que uno se tropieza con un bulto. Y de repente dijo, no puede ser, oh my God. Y acabo de tropezar con algo. Oh my God. Y no faltó el otro que le dijo, pues levántate, estúpido. No, pero chequen bien con qué se tropezó. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué fue? Esta pregunta no fue para ustedes, güeyes. Ah, ok. Bueno, entonces no pregunten, güey. De repente, les aclaro rápidamente por qué les platico la historia de aquí, del río Santa Catarina. Antes, para la gente incrédula como tú, sí, tú. ¿Yo? Todos. Ah. No sabían que el río Santa Catarina era un panteón gigantesco. ¡Sí! ¡Gigantesco! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Y de repente... Acá.
con lo siguiente: era un panteón gigantesco. Y había muchos, pero muchos muertos y tumbas. El bulto que se tropezaron era la tumba más o menos de... ¿De qué? Más o menos de... ¿Tumba de un muerto? No, era más o menos de cemento. Ah, vamos. Era de día, y de repente digo... ¿Era de día? No, de noche. Ah, pues es que quema mucho el sol. ¿No quemaban mucho el montón? Y de repente... ¿No quemaban montones de basura? Y de repente... pararon al amigo que se cayó. Y dice: ¿no viste, menso, que es una simple tumba? Dijo: ah, sorry, my friend. Dijo el otro. Sigue caminando ya casi para llegar al cruce del río Santa Catarina, casi llegando a Morones Prieto. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? El menso del otro amigo se cayó con otro bulto. Sí, con otro bulto. Y en otra ocasión dijo el amigo: güey, espérame, me acabo de caer también. Y dijeron: fue una tumba también en la que tropezaste. No traes todo el ambiente. Y dijo: no fue tumba, vengan a ver, fue tarola. Es un bulto, es un bulto. No era tumba, era una tarola. Y de repente dijo: ah, sí. Así como si esto pasara, la luna se iluminó como un resplandeciente sol a la luz del día. Y dijeron todos: ah, sí, es un bulto, sí, es un bulto, es un bulto. Y al momento de agarrar entre sus manos, lo abrió uno, dijo el niño. Perdón, dijo el hombre. Sí. Oh my God, oh my God, oh my God. Miren, es un niño. Es un niño. Y le dijo otro: sí, está chiquito. Échame agua. Está chiquito. Y le dijo el otro: sí, es un niño chiquito. Me da miedo. Y de repente, el especial de miedo. Y de repente, ¿qué creen que dijo el niño? ¿Qué dijo el niño? Le dijo el niño a los tres: sí, soy un niño. Estoy chiquito. Pero chiquito, pero con dientes. Se va corriendo. Se va corriendo para ir despavoridos a sus hogares. Y el niño dijo: y se fueron todas sus casas, y el niño se fue a asustar a más gente. No, es así. No, compadre. Es así. Todo el show. Si ven un niño chiquito, nunca le echen culpas a nadie que porque no ha crecido. No. Ese niño puede ser el niño de los dientes. Volvemos con más. Ya tienes dientes, güey. Pues como si no tuviera. Vámonos.